Hello, good evening. How are you? The four of you that are here. Hola, ¿cómo están los cuatro chicos que están acá? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Hi, Miss. Hi, Stanley. How are you? ¿Cómo está? I'm fine. You're fine. That's awesome. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Estudiando. ¿Estuvo estudiando? Sí. Ah, ok, está muy bien. Está bueno, está bueno. Almost on vacation, casi de vacaciones, ¿verdad? Ya, al fin. Yeah, you're almost on vacation. We're still missing some time. Just 1 minute. Falta un minutito nomás. So we are almost about to get started. Ya casi comenzamos. Is it raining where you live? ¿Está lloviendo donde ustedes viven? Or no yet? No, mira, por aquí no. All right. That's good. Okay. Oh, that's awesome. Here, it was raining. It's just had a stop at the moment. Aquí estaba lloviendo. Oh, just 1 second. Se acaba de... Well, not really. I was saying that it just had a stop, but it's still raining. Pensé que había ya parado, pero no, acaba de, todavía está lloviendo un poco, como cerniendo, la verdad. So we are about to get started. Does someone remember where did we stop yesterday? ¿Alguien se recuerda dónde nos paramos yesterday? The last class, I mean. ¿Dónde nos paramos la última clase? I'm always saying yesterday, tomorrow, but don't get worried, right? I just misconfuse the dates and times. Solamente que a veces me confundo bastante. Lo siento. Pero ¿dónde nos paramos la clase anterior? Si alguien es tan amable de decirme. ¿Alguien se recuerda? Nadie recuerda. Sí, creo que nos quedamos en la WH question. En la WH questions, gracias. Clara Luz no ha entrado todavía, ¿o sí? Yo la tengo por acá. No, ¿verdad? ¿Cómo no? Acá está Clara Luz. Ok. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Clara Luz. Este me indica cuáles eran los ejercicios que íbamos a trabajar. Los que usted me comentaba por la tarde. Ok, lo que usted me comenta, si gusta, me los puede escribir al chat del grupo o los puede escribir a través del chat de acá, ¿verdad? Vamos a dar inicio a lo que es la clase, son las 8 en punto. Unos pequeños comerciales, ¿verdad? En el caso de lo que son los, bueno, si ya les mandaron los formularios, en la parte del formulario donde pregunta a qué nivel, ustedes deben de poner el nivel 2, porque es el nivel al que están aplicando. Para serles honesto, cada inicio de módulo, ustedes van a llenar los mismos formularios todo el tiempo, ¿verdad? Puesto que es una información que administración presenta y que para ellos es bastante vital y necesaria, aunque ustedes ya la hayan mandado en anteriores ocasiones. Entonces, cada módulo, ustedes van a llenar el mismo formulario. Solamente que van a llevar el correlativo, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el correlativo? Si estoy en el 1, ¿verdad? Voy al 2 y así sucesivamente. Dígame, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo intenté descargar la ficha y me pareció que no tenía acceso a ella, que tenía que pedirlo, pero no me respondió la persona que me lo había enviado. No le respondió. Ok, hagan lo siguiente. Dentro del chat, hace unos días una señorita que se llama Flor Sánchez fue quien les escribió. Escríbanle a Flor el día de mañana, la señorita Flor Sánchez. Ellos son de administración. Yo allí les debo la ayuda, porque la verdad es de que eso es administrativo y a nosotros como docentes pues no nos brindan ni las contraseñas ni nada de eso, sino que es directamente administración quien lo está viendo.
Entonces hay que escribirle en este caso a la señorita Flor Sánchez para que ella les pueda ayudar y lo puedan enviar de manera oportuna, ¿verdad? Es imperativo que ustedes envíen su documentación de manera oportuna para que así el cupo esté apartado, ¿verdad? Para ustedes. Entonces, mañana por la mañana, a primera hora, ¿verdad? Que ustedes alrededor de las 8 de la mañana en adelante, escríbanle en este caso a ellos y pues ellos les tienen que brindar la información. Dice Joana que le sucedió lo mismo, que le pedí acceso y volvió a intentar y ya le permitió el ingreso. Intenten de nuevamente, ¿verdad? Porque hay muchas personas que estaban diciendo lo mismo, que estaban teniendo problemas con los accesos. No sé si ellos ya pues hicieron algo o no. Así que intenten nuevamente y si no le da acceso, hay que escribirle, hay que escribir a administración, ¿verdad? Hay que escribir con ellos para que ellos les puedan ayudar en ese caso. Bueno. En otra situación, ¿verdad? Otro pequeño comercial antes de que continuemos. En el caso de la plataforma virtual, por favor, avancemos, ¿verdad? Así ustedes se evitan, en este caso, que ya sea un llamado de atención a través del grupo de WhatsApp con un nombre en específico y de igual manera que administración o las personas que se les está monitoreando les estén escribiendo. Para esta fecha, pues ya para el día miércoles, ¿verdad? Que va a ser dentro de 2 días, hay que tener terminada la sesión número 3 más lo que es el examen de media de curso. Entonces, por favor avancen lo más que puedan, ¿verdad? Lo más que se les sea posible. Avancen lo más que se les sea posible. Así que solamente eso, no sé si hay alguna duda, pregunta o algo más. Yo, teacher, fíjese de que yo he llegado hasta el 4.1. No sé si tengo que avanzar más en los ejercicios o hasta ahí hemos llegado con los ejercicios. ¿Puede avanzar más? Ustedes tienen que avanzar lo más que puedan, ¿verdad? No es necesario que me vayan esperando a mí en este caso porque yo voy desarrollando de acuerdo a la calendarización que yo tengo las fechas. Entonces, si ustedes quieren avanzar más, pueden hacerlo. Y más, mi recomendación es que avancen lo más que puedan, ¿verdad? Siempre hay algún inconveniente o algo que sucede y después ya no nos queda tiempo. Y no es justo que por algo que suceda ustedes se vayan a quedar sin completar la plataforma. Entonces, mi recomendación es que aunque nosotros todavía estemos en la sección número 3 y no hayamos terminado la 4, no hayamos comenzado la 4 ni la 5, ustedes avancen. Y si terminan la plataforma, pues está muy bien también, no hay ningún problema, ¿verdad? Solamente se quedan con las explicaciones. Esa sería mi recomendación. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Gracias, teacher. Bueno. Muy bien, sí. No, ¿nadie más? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, so we are going to continue with the class then and we were studying the WH questions. In the caso de las WH questions, this is what we have. Are you able to see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Yep. Yes, teacher. Okay, that's good. Thank you. Did we practice these ones? ¿Practicamos estas? Or we were just mentioned them? ¿O solo las mencionamos? We only mentioned. We only mentioned them. Okay, so if we only mentioned them, let's remember, right? I'm going to repeat it for you. If you want to, you can keep your microphone off and repeat them after me. This is the ones that we have. The very first one, this one is who. This one is what, where, why. Why, whose, when, which,
which, how many, how much, how far, how long, how often, how old, how old. Okay, these ones are the ones that we have as a WH questions, right? They are called information questions. And these ones you use it to get more information than yes or no. Estas se llaman WH questions y de igual manera también las pueden encontrar como information questions o preguntas de información. Son llamadas WH porque llevan esa estructura, una W y una H, ¿verdad? Aunque how lo tiene como the other way around, ¿verdad? Tiene primero la H y de nueva cuenta la W al final, también es considerada como una WH questions. Cuando usted escucha una de ellas, está esperando más allá de una respuesta, ya sea un sí o un no. Necesita más información con respecto a ellas, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. ¿Preguntas hasta ahorita o estamos bien hasta ahí? Disculpe, Miss. ¿Será que me puede repetir, por favor? Casi no lo entendí. ¿En qué parte? ¿Dónde está la H con la O y la W? Ah, sí, les decía que estas se llaman WH questions, ¿verdad? Que aunque en el caso de how, está como que se le ha dado la vuelta, primero tiene la H y tiene la W, pero lo importante es que lleve esas dos letras, ¿verdad? Se llaman así directamente, pues llevan estas dos letras, la H y la W. Son llamadas preguntas de información también. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Si estamos bien, veamos en este caso las estructuras, ¿verdad? Y luego vamos a practicar un poco. Quiero ver a dónde está. No está un documento nuevo. Let's see. Aquí yo tenía pues un pequeño ejercicio para que lo hiciéramos. Pero de igual manera quiero recordarles un par de cosas y aprovechando este tema lo vamos a hacer. Recordemos que esta estructura, o en el caso del verbo be, la estructura básicamente se nos va a repetir en muchos otros tiempos. Ustedes siempre van a tener un sujeto, ¿verdad? Un subject. Van a tener un subject, van a tener un verb, plus a complement, y van a tener un complemento, ¿verdad? Esa es como que una estructura básica, ¿verdad? La estructura básica de una oración. Esta oración can be in any tense, puede estar en cualquier tiempo. We need to remember something. We got names, nouns, and pronouns, right? We got difference. Okay, no, there is no problem, Mireya. Don't worry. Okay. So, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos varias cosas. Tenemos nombres. Pronombres y nouns, ¿verdad? Los nouns son casi que cualquier cosa, ¿verdad? En este caso entra dentro de los mismos nombres, ¿verdad? Los nouns son cualquier cosa a la que nosotros le derivamos un nombre. Por ejemplo, la puerta, la ventana, la silla, la cama, la botella, ¿verdad? Todo aquello a lo que nosotros le derivamos un nombre, eso es un noun. Y tenemos lo que son los pronouns, que son estos, más los que ustedes ya conocen, ¿verdad? En el caso he, she, it, they, pues aquí vamos a agregar we, vamos a agregar you, y vamos a agregar el más famoso I. The pronouns,
the pronouns substitute the nouns, right? They help us to not repeat it all over again. Los pronombres sustituyen a los nombres. Ellos lo que hacen es ayudarnos a no repetirnos de nueva cuenta. Like, for example, in elephants. Elephants, right? Los elefantes. ¿Cuántos elephants tenemos acá? How many elephants do we have? ¿Cuántos elefantes tenemos? ¿Tenemos uno? Tenemos varios. Tenemos varios, ¿verdad? Unfortunately, for animals and things, we don't have a pronoun that can help us to substitute. So we need to use they. Desafortunadamente, para lo que es en los pronombres, ¿verdad? Los que sustituyen a los nombres, nosotros no tenemos un pronombre para los objetos y las cosas en plural. Entonces es aquí donde nosotros nos auxiliamos del they. Ahora bien, si yo no quiero repetir de nueva cuenta elefantes en una oración o en un párrafo, ¿verdad? Lo que yo voy a decir es they, porque yo ya sé que estoy hablando de elefantes. Entonces ese they simple y sencillamente lo que hace es que yo no me repita de nueva cuenta diciendo elefantes, elefantes. Le vamos a dar un adjetivo diferente, beautiful. So, yo sé que los elefantes, they are huge, elephants are huge. Pero si yo no quiero volver a decir elephants are beautiful, yo puedo decir they are beautiful. Entonces, el personal pronoun, ¿verdad?, nos ayuda a sustituir los nombres para que usted no se repita cuando nosotros sabemos de lo que ya estamos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de alguien en específico. ¿Por qué se los traigo acá, verdad? La forma de repaso. Es necesario que ustedes lo recuerden. He visto que han estado teniendo un poco de dificultades a la hora de formar las oraciones cuando les piden que sustituyan un pronombre. Eso es lo que hacen los pronombres, sustituir nombres, ¿verdad? Eso es lo que ellos hacen. En la mayoría, ¿verdad?, usted puede hacer contracciones si usted así lo desea. They're wonderful. Son maravillosos, ¿verdad? They're wonderful. Y usted puede hacer la contracción si usted así lo desea. En forma hablada, por lo general, ¿verdad? Entonces, eso les quería recordar. Recuerden siempre eso, los pronombres sustituyen a un nombre, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Let's see the WH questions. Vamos a ver las WH preguntas. But before that we continue, questions about this or something that hasn't been clear. Antes de que continuemos, ¿alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? ¿Preguntas, dudas? No question, teacher. No questions. All right. So in the questions, right, for the just no questions, we know that it's pretty simple to use. We are going to substitute here. Vamos a tomar esta de referencia para poder sustituir. He's an astronaut. We know that in just no questions, we only change, right, the verb be to the place of the personal pronoun, and then we got the question, and the question mark, of course. Most likely is the same structure. Cuando tenemos nosotros las preguntas de sí o no, lo único que hacemos es, en este caso, pasar el verbo al principio, ¿verdad?, que nosotros tenemos lo que es la oración, y posteriormente, en este caso, pues ponemos el pronombre. Para las WH questions, en este caso, las WH questions, in the WH questions, right, we are going to have most likely the same structure. The WH plus the verb, in this case, be, plus the subject, plus the complement.
plus the question mark. Esa sería como que la estructura básica de una pregunta WH. ¿Verdad? Acá tenemos una WH. Usted va a tener la WH pregunta o la pregunta WH y posteriormente va a tener el verbo be, ¿verdad? Tendría lo que es el verbo be y después de eso su sujeto y por último su complemento, ¿verdad? Y al final el question mark que no le puede faltar. Entonces, hagamos una para algo bastante sencillo, ¿verdad? My name is... Carolina, what we say. Quiero la pregunta para esta respuesta. Entonces, yo diría, what is your name? ¿Verdad? Y ahora aquí tengo mi pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? ¿Cuál es tu nombre? My name is Carolina, right? Y aquí tenemos nuestra pregunta informativa, ¿verdad? El posesivo your and name, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Aquí lastimosamente ya necesitamos más, ¿verdad? Ya necesitamos mucho más de información. No nos podemos limitar a decir sí o no. ¿Preguntas hasta acá? ¿O estamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? No question. No question. You're sure? That's right. You're sure? ¿Están seguros? ¿Sí? Ok, pues si están seguros, let's see. Here I have some sentences. Well, they are a little bit disorganized. Están un poquito desorganizadas. I just copy and paste them. Let me do it a little bit better. Ok, so here are a little bit bigger. So I had the answer, I am 10. What would be the WH question? ¿Cuál sería la WH pregunta para esta respuesta? Quizás una consulta. Tengo, pues a mí me confunde. ¿Hay alguna estrategia para asociarlo mejor en la mente? ¿Qué, cuándo, cómo, dónde? Que todavía tengo problemas en eso. Sí, en este caso, ¿verdad? Recordemos que, ¿verdad? En el caso de who es quién. Entonces, por lo general, se va a utilizar para personas, ¿verdad? Para personas. El what es qué o cuál. Puede ser cosas o lugares, ¿verdad? Pueden ser cosas o lugares. Where, por ser a dónde, es para direcciones y lugares, puntos geográficos, ¿verdad? Para decirlo, por decirlo así. Why es, en este caso, por qué, y nos pide una razón, ¿verdad? Ahí es para razones, en donde usted tiene que dar una explicación. Whose. Whose es de quién, y en este caso este whose es cuando nosotros preguntamos ¿y de quién es esto? ¿Verdad? ¿A quién le pertenece este objeto? Cuando nosotros nos hacemos esta interrogante. Entonces aquí en este whose va a denotar una posesión de algo, de alguien, ¿verdad? Sobre algo o de alguien sobre alguna persona también. Puede ser. Ahí depende. When, como bien lo dice, es cuando. Y este cuando es para fechas, ¿verdad? Por lo general son fechas, tiempo en específico. Which es cuáles. Pues acá es una elección, la que usted tiene, ¿verdad? Elecciones.
como elecciones, teacher, pues cuando a usted le dicen, ¿cuál te gusta? ¿El morado o el azul? Entonces usted dice, which one do you like? The blue one or the purple one? Entonces usted escoge, ahí es para escoger una opción entre dos cosas. How es cómo. Esto nos pregunta maneras, ¿verdad? How es cómo. Son maneras, ¿verdad? Maneras de hacer algo. How do you do this? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Son maneras realmente. How many? Este es para contables, cosas que usted puede contar. ¿Cuántos? En realidad esto, el how many y el how much, lo van a ver pues, cuando ustedes ya estén en el módulo 2. Solo para que lo sepan, how many contables, how much, cosas que no se cuentan, ¿verdad? Cosas que no podemos contar realmente, que les tenemos que dar una medida para contarlas, como cuáles, como el arroz, ¿verdad? En realidad en una libra de arroz no sabemos cuántos granitos de arroz hay, solo sabemos que es una libra. How far, qué tan lejos. How far this one is for directions, kilometers, or anything that has to do whenever you are traveling. Este es más que todo para lo que son direcciones. ¿Qué tan lejos está usted de un lugar? Kilómetros, en el caso, o direcciones, ¿verdad? Prácticamente son direcciones en la cuestión de la distancia. ¿Qué tan lejos usted está? How long? Este ya es una WH compuesta, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué tan lejos? ¿O cuánto tiempo, verdad? How long, ¿cuánto tiempo? How long will you take? ¿Cuánto tiempo te va a tomar cuando nosotros estamos esperando por algo, verdad? How long, o sea, ¿cuánto tiempo? How often, también ustedes lo van a ver en el módulo 2, es con qué tanta frecuencia, le dice acá, ¿qué frecuencia de qué? Repiten acciones, ¿verdad? ¿Con qué tanta frecuencia? How often do you go to the beach, for example? ¿Cuántas veces o con qué frecuencia vas tú a la playa? I go to the beach twice a week, por ejemplo. Voy a la playa dos veces. Eso es con qué tantas veces se repite una actividad. Y pues posteriormente tenemos el how old, que es para la edad, ¿verdad? How old, que es para la edad. Acá es de recordar no solamente qué significan, sino que también para qué utilizarlos. Más que todo estos de acá, porque son los más utilizados o los más comunes. Who para personas, what para cosas o animales, ¿verdad? Where para lugares, why para dar razones, whose en este caso para posesiones, when fechas, cuándo, ¿verdad? En este caso, y which para opciones o escoger entre dos cosas que usted puede hacerlo. No sé si eso le ayuda un poco, Mario. Sí, muchísimas gracias. Bueno, no hay de qué. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Veamos. Entonces, si yo tengo la respuesta, I am 10, ¿cuál sería mi WH question? How old are you? Muchas gracias a los que contestaron. How old are you? Y ahí tengo yo pues lo que es la respuesta. I am 10. She's from Scotland. ¿Cuál sería mi WH question? Where is she from? Okay. Recuerden que tiene que tener en ese caso el agreement. Nosotros no podemos combinarlos, ¿verdad? No los pueden combinar. Es imperativo que ustedes recuerden quién va con quién. ¿Por qué razón? Porque después de él vienen más cosas y no las pueden combinar o estarlas combinando, ¿verdad? En este caso. Se los pongo por acá. Recordemos que el is es solamente para he, she, and it.
am para I, are es solamente para you, they y we. No son transferibles, no se pueden combinar. Por favor, ¿verdad? Tenemos que practicar si los estamos combinando, porque va a llegar un momento en que ustedes van a ver otros tiempos. Y no sería justo que en uno ustedes los combinen y en el otro también los vayan a combinar. ¿Por qué razón? Porque su oración va a carecer de sentido, ¿verdad? La oración va a carecer de sentido. Tiene que haber una concordancia en ambas cosas. Si la cuestión es plural, pues es plural y tiene que ser are. Si la cuestión en este caso es singular, pues ya sé si estoy hablando de mí, es I'm. Y si no, pues tiene que ser is, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una concordancia. Por favor, recordemos eso. Si nos cuesta, hagamos planar, ¿verdad? You're welcome. Hay que ser planitas, ¿verdad? A veces, cuando uno escribe, se le quedan más las cosas, ¿verdad? Uno tiene que escribir. Y si a usted le cuesta, hay que ser planitas, ¿verdad? Hay que ser planas. Hay que hacer muchas planas, ¿verdad? Debemos hacer planas. ¿Qué hay de esta? My mom is at home. Where is your mom? Where is... Where is your mom? ¿Verdad? Muy bien. Veamos la siguiente. Yes. In her birthday. When? Okay. When is her birthday? Thank you. When is her birthday? Okay. When is her birthday? Y la última. ¿Cómo sería? How old is he? How old is he? How old is he? Is he? Okay, how old is he? Y acá la tenemos, ¿verdad? Y esas serían las WH questions, o en este caso, parte de ellas. Preguntas, questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? No question, teacher. No questions. You're sure? ¿Están seguros? ¿Sí? Yes. 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 Okay. Let's see then. Veamos entonces. Okay. So I have here the last practice for it. Are you able to see it? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los pueden ver? Sí, yes. Yep. All right. So if you are able to see it here, this is what we have. It says drag, right? Because this one was an exercise that you can drag the when and so on, the WH questions. However, we are going to write it down. Please look at the questions and look at the answers. I will give you 1 minute, well, 2 minutes to do it. And then we are going to see which one belongs to each one. Please look at them and try to figure out which one do you need to use. 2 minutes to do it. Miren a lo que son las preguntas, parte de ellas, ¿verdad? Solo nos falta la WH y miren las respuestas de igual manera. Luego, posteriormente, vamos a poner cada una de las WH que tenemos ahí en disponibilidad para ver cuál pertenece a quién. 2 minutos para hacerlo, ¿verdad? Para mirarlas, echarles un vistazo y luego pasamos al ejercicio. 2 minutes. Go ahead. Give me just 1 second. Mm-hmm.
Vamos a ver, ¿están listos? ¿Listos? ¿No? ¿Todavía no? Yes, yes, I'm ready. Okay. So, what about the number one? Which it is? When, why, what, which, where, how, who, or whose? Whose. Whose, okay. Who or whose? Who, teacher, who? Who, thank you. Give me just 1 second, because this seems to be that it didn't go on here. Okay, so we go who, thank you. What about the second one? What about the second one? When, why, what, where? How, who's? What? What? Thank you. What about the third one? ¿Qué hay de la tercera? When is your birthday? When? 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 Good job. When? What about the fourth one? Where? 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 Okay. The fifth one? Why? Why? Right. The sixth one? El número 6. Which. Is which. 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 Okay, good job. Which. What about this one? The seventh one? Once, which. Once. Which two? Once. This one is whose, right? Whose. Okay. What about this one? The last one. How. 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 Thank you. How. And here we have how. Good job. So this is what we have. Go ahead. Perdón, teacher. ¿Puede repetir la, cómo se pronuncia, de quién? ¿Was? ¿O who's, who's, cómo dice? El celeste. Este. Ajá, ese es, sí. Who's. 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 Thank you. You're welcome. Who's. Who's, yes. Questions so far. Preguntas. Preguntas. No. Yes, teacher. Yes, yes. I have a question. The wish, wish. ¿Cuándo lo uso? ¿Cuándo es plural? No, en este caso, diga, continúe. Continúe, okay, por favor. Which is your pencil? The blue one. Pues me confundí algo con ese del which, porque tengo la traducción de y what también es cuál, no. No,
En este caso, ¿verdad? Depende la traducción que ustedes tengan. Recuerden que una palabra en inglés al español tiene muchos significados, ¿verdad? Una sola palabra del inglés al español tiene muchísimos significados. What puede ser qué o cuál. Y también puede ser cuáles, ¿verdad? Entonces, ahí depende. Por ejemplo, acá es what is your sister's name? ¿Cuál es el nombre de tu hermana? Pero si yo ya le hago otra interrogante a alguien más, what do you want, for example, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? What do you want? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, ahí depende de lo que yo quiera decir. What va a ser qué, cuál o cuáles, dependiendo de lo que usted esté utilizando. Sin embargo, which en este caso es para dar opciones. Y acá este significa cuál es tu lápiz, ¿verdad? Este es para dar opciones. Literalmente va a ser cuál o cuáles. Which ones are yours, por ejemplo. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Verdad? Digamos que tenemos una pila de libros y dentro de esos libros hay dos que son míos. Entonces la persona me va a decir, which one are yours? Me va a pedir que yo reconozca mis libros. Entonces yo le voy a decir, the green one and the blue one, por ejemplo, el verde y el azul, aunque haya de otra variedad de colores. Acá el muchacho le pregunta, ¿cuál es tu lápiz? The blue one, ¿verdad? Tu lápiz porque solamente es uno, no tenemos más de uno. Entonces este which va a depender cómo usted lo quiera utilizar. En el caso de dar opciones a escoger, si va a ser una opción, ¿verdad? De una plural o de un singular, lo que lo va a determinar no es en este caso el which, qué va a ser, si va a ser singular o plural, sino lo que se lo va a determinar es su verbo, cuál va a estar utilizando, si va a ser el verbo al plural o va a ser el verbo al singular. Entonces, which, si está al singular, va a ser cuál. Y si es al plural, va a ser cuáles, ¿verdad? Entonces ahí va a depender. Which literalmente es opciones. Usted tiene de dónde escoger. What no. En what no tenemos de dónde escoger, ¿verdad? En este caso va a depender mucho de lo que usted le esté preguntando a la persona. Y así va a ser la traducción al español. Yo les aconsejo que no lo piensen mucho en español. Porque si se piensa demasiado al español, una sola palabra en inglés, créanme que el español tiene un mil significados, ¿verdad? Tiene muchos significados. Entonces, en este caso, recordemos nada más para qué se utiliza cada uno de ellos. What, en este caso, pues para cosas en general o, ¿verdad?, objetos. En el caso de which, pues opciones que yo tengo, ya sea de objetos, personas, ropa, cualquier cosa que usted tenga, ¿verdad? Eso es lo necesario de recordar, porque what, dependiendo de la situación, le va a significar qué, cuál o cuáles, ¿verdad? Dependiendo también de su verbo, ahí le va a jugar mucho su verbo, si es al plural o al singular, pero which, por lo general, son opciones, porque incluso yo le puedo preguntar, which one do you want? ¿Cuál tú quieres? ¿Verdad? Y hay de dos opciones. Está del menú de las cosas que pican y del menú de las cosas que no tienen picante. Entonces, ¿de cuáles quieres tú? ¿Verdad? Esas son opciones. Which one do you want? Y si yo le pregunto ahí diferente, usted agarra el menú de las cosas que no son picantes, entonces ahí yo le puedo preguntar, what do you want? De todas las que están ahí, ¿cuál tú quieres? ¿Verdad? Ahí ya juega diferente. No sé si me explico cómo sería. Yes, teacher, thank you. Okay, you are welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Yes. Okay, so let's continue then. We ended up with the WH questions, and this is what's the grammar or the grammar that you have in the videos, right?
Esta es la gramática o la gramática que van a tener en los videos, cómo se utilizan cada una de ellas, ¿verdad? Ahora ya sabemos cuáles significan. Hemos tenido algunas prácticas. Les invito a que hagan los ejercicios, ¿verdad? En la plataforma virtual para que ganen sus puntos. Y vamos a estudiar adjectives, right? We are going to study adjectives. Adjectives to describe people's appearance, feelings, and different things, right? Vamos a estudiar un poquito de adjetivos para pues ver lo que son la apariencia de las personas, feelings, emotions, etc., or noises, right? If the people is noise. Most likely here, these adjectives are going to help us later on. Estos nos van a ayudar en otro momentito para que ustedes vean. And here, this is something that I want to show you, right? Most likely, I'm sorry, I'm fan from these ones, right? From these guys. So these ones are some adjectives to describe people's appearance in general, right? We got the height, the build, and the general appearance. I'm going to repeat these adjectives for you. So you can repeat it after me, even though if you have your microphone off, it will be cool if you can repeat it. So here we have big, 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 small, 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 short, 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 tall, 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 medium height, medium height. Medium height, old, 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 middle age, middle age, young, 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 skinny, 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 slim, slim, thin, 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 muscular, 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 stocky, 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 chubby, 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 obese, obese, overweight, overweight, fat, 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 pretty, 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 handsome, 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 cute, 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 attractive, 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 funny, 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 elegant, 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 beautiful, 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 gorgeous, 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 ugly, 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 ugly. Okay, questions so far about pronunciation or the vocabulary in general. ¿Preguntas acerca de la pronunciación o de vocabulario en general? Yes, teacher. Diga. ¿Puede repetir, por favor, middle age? Sure, it's middle age. Middle age. Middle age, middle age, yes, okay. Is there someone else? Any questions so far? ¿Alguien más? ¿Preguntas? What does stocky and shabby means? Stocky in our good Spanish will be rechoncho, ¿verdad? Rechoncho, en el good Spanish, right? Pero si usted lo quiere ver diferente, es lo que nosotros llamamos fornido. Fornido. Y el chubby es una persona que no es ni gordita ni es obesa, sino que está en el término medio. ¿Verdad? Está en el término okay. medio. Thanks. You're welcome. Any other one? Any other question? No, teacher. No, okay. So these ones are some adjectives in general appearance. And I have here something for you about that it will be the hair, the face as well, right? And so on.
So here we have different things, right? So blonde, as you might able to see, this is a blonde, right? Blonde, blonde. As you might able to see here, brown, brown, brown. This one, it could be red, 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 as it says. In this case, we got white and black, or you can say multicolor, white and black, multicolor. We got gray, right, gray. And we got bold, bold, bold. This one is a short hair, right? This one is like medium, light hair. And this one, sorry for the ones that had pretty long hair, right? En este caso, nosotros tenemos acá los rubios, ¿verdad? Los que son rubios, se les dice blonde. A los de cabello café o morenos, en este caso es brown. De red también. Y son cabellos largos, ¿verdad? Long, long. And this one, what's in black, you can say multicolor, right? It's not necessary that it will be white and black. Usted puede decir multicolor. No necesariamente va a ser blanco y negro. Puede tener otras variaciones de color. And it's medium, medium. Es un cabello mediano, ni muy corto, ni muy largo, ¿verdad? Short, this one, que está corto, esto sí está corto, in grade. Grade, we say to the people que tiene las canitas, ¿verdad? A las personas que ya se le predominan las canitas en el cabello y ya se le va poniendo, pues, blanco, se le dice grade. Y aquí claramente, ¿verdad? Bald es las personas que carecen de cabello, ¿verdad? En este caso, bald. Luego tenemos las diferentes variaciones del cabello, en este caso, straight, 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 wavy, 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 curly, 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 spiky, 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 sideburns, 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 French, French, French. Or bun, 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 ponytail, 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 plait, plait, plait. En el caso del straight, es el cabello liso, ¿verdad? El que nosotros le llamamos cabello liso. El wavy es el ondulado, las personas que tienen su cabello ondulado, ¿verdad? Que se les hacen onditas. Curly, literalmente, las personas que se les hacen sus carricitos, ¿verdad? Spiky, hubo un tiempo en que se puso muy de moda acá que los muchachos, ¿verdad?, se paraban el cabello con gel y se decían unas, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, pero se decían varias cositas acá. Es el pelo puntiagudo, ¿verdad?, prácticamente. El sideburns, los sideburns son esto de acá, son las patillas, ¿verdad? Sideburns son las patillas que se les hacen a la mayoría de caballeros. El French, French es el flequillo, ¿verdad? Es lo que nos hacemos acá. Y bun es el moño, ¿verdad? Lo que nosotros nos hacemos acá. Ponytail, la ponytail es cuando usted se agarra todo su cabello y se pone una coleta y pues se lo deja caer, ¿verdad? Esa es la ponytail o la cola larga. Y la plait, plait es una trenza, ¿verdad? Cuando usted se trenza el cabello, ¿verdad? Muy bien. Questions about just this part. Preguntas acerca de esta parte. Oh, I have some problems with, I have to decide what adjective is first when I try to refer some of someone. For example, if the hair is blonde and long, I don't know if the same when I say, she have a blonde long hair, or I have to say she have a long blonde hair. Is the same thing, or I have to do difference the choice about the adjectives? En ese caso, van a recordar ustedes por el momento que es primero el que lo describe, luego el que el nombre. Here, the describing, it will be the color, and the name is going to be, in this case, how long the hair is.
En este caso, el primero acá va a ser el color del cabello, cómo lo tiene, y luego el largo del cabello, ¿verdad? Entonces, si en dado caso la persona es cabello rubio, liso y largo. Long, long. ¿Mande? Would be blonde long o brown long hair. Blonde long hair, yes. En este caso, cuando usted lo describa, ¿verdad? Si está hablando del cabello, siempre le va a tener que incluir el cabello. First the color and then the long of the hair, right? Primero el color y luego el largo del cabello. Si usted le quiere incluir más en este caso, si quiere decir que lo tiene straight, wavy, curly, o tiene una ponytail, en este caso van a ir primero ellos. She has a straight, blonde, long hair. Ella tiene el cabello liso, rubio, largo, ¿verdad? Entonces van a ir primero esos. Van a ir primero, en este caso, cómo tiene el cabello. Después va a ir el color y después va a ir el largo del cabello. Entonces, y por último cabello, ¿verdad? Porque es de lo que usted está hablando. Yes, the noun. Okay. Okay, thank you. You're welcome. So let's see about face, right? Or if you have any question about the el cabello, right? Questions? Any other questions so far before we go on the face? ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos a lo que es el rostro? No. No. Okay. So here we have a bird. 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 Right? This is a mustache. 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 Goatee. 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 A mold. Mold. Long nose. Long nose. Big ears. Big ears. Glasses. 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 Wrinkles. 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 Acá nosotros tenemos beard, que es la barba, el mustache, que es el bigote, la goatee, que es pues la barbita que mucha gente le dice la barba chivo, ¿verdad? Que solamente se la dejan acá, como bien lo dicen acá en el español, la barba chivo, el mold, que son en este caso los lunares, la long nose, doesn't have an explanation here, right? Las personas que tienen una nariz predominante, big ears, de igual manera, personas que tienen las orejas bastante predominantes en su rostro. Glasses, they are considered on the face because there are some people that they use it permanent. En este caso, los lentes se consideran parte del rostro, aunque sea un accesorio, puesto que hay personas que lo utilizan de manera permanente. Las wrinkles, en este caso, son pecas, ¿verdad? Las wrinkles, ay, no, I'm sorry, las wrinkles no son las pecas. Esas pecas son otras. Las wrinkles son las arrugas, ¿verdad? Que se le hacen a uno dependiendo, pues, el lugar de la carita, ¿verdad? Cuando uno ya va en avanzada edad. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? No. No hay questions. It's everything all right? Diga. Yes. En esto de los rostros, sería como lo que hablaremos, no de un estado emocional, sino de, porque por ejemplo la sonrisa está triste, sino que estaríamos hablando de lo que ellos tienen en el rostro, algo así. No, este solamente es para describir a la persona en apariencia física, ¿verdad? Solamente en apariencia física. Acá usted no está describiendo absolutamente nada más allá de la persona, sino cómo usted la mira, ¿verdad? Solamente su apariencia física, qué es lo que tiene. Por eso les decía que para más tarde nos iban a servir estos de acá, pues estos son adjetivos de feelings, right? Son feelings and emotions. Entonces, estos son adjetivos que pueden describir los sentimientos o cómo es una persona a nivel de personalidad, ¿verdad? No físico, sino que su personalidad.
Entonces, estos ya prácticamente son de cómo es la persona más allá de cómo se ve. Entonces, va a haber una pregunta, ¿verdad? How is this person? ¿Cómo es esta persona? Entonces, en la otra es, how does he or she likes? Entonces, esa otra es cómo se ve la persona. Entonces, cómo se ve esta persona es, en este caso, uno, la descripción física, o dos, la descripción de sus feelings and emotions, cómo es, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, pues, hay un poquito de size, que le dice de cómo es en el caso de las tallas, ¿verdad? En la apariencia física, bastante cuidado en utilizar, ¿verdad? Es mejor describir con pocos adjetivos, en el caso de la apariencia física, más allá de la personalidad, ¿verdad? Algunos adjetivos pueden parecer ofensivos para algunas personas, ¿verdad? Por eso les decía que este nos iba a servir para más adelante, pues acá tenemos algunas cosas para describir, but it's almost time that we have finished, casi terminamos, ¿verdad? Así que les voy a enviar no la captura, sino que la imagen literal de estos, so you can scan them and get the ones that you are confused with. Les voy a enviar la imagen dentro de una hora aproximadamente para que ustedes vean estos adjetivos, pongan los que más les llaman la atención y pues los vamos a discutir el día de mañana para poder hacer este ejercicio de lo que son estas personas, ¿verdad? En el caso de las descripciones. Y vamos a pasar a la sesión número 4. Ya esta es la sesión 4 y el miércoles vamos a tener lo que es nuestro examen de media de curso. Casi hay un minuto para terminar. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentar. Las sesiones, perdón, solo porque hoy me cayó, bueno, el mensaje que cayó en el grupo, significa que tendríamos que tener todas las sesiones terminadas antes del miércoles. Al menos la sesión 1, 2 y 3 y el examen midterm. Esas son las que tienen que estar terminadas para el miércoles. Sesión 1, 2 y 3 y el midterm exam. Déjenme ver. Sí, y el midterm exam. Si ustedes se fijan en la plataforma, dice sesión 1, sesión 2, sesión 3. Y abajo de la sesión 3 hay algo que dice midterm. Entonces, eso es lo que tenemos que tener completado ya para el día miércoles. A partir del jueves, ustedes deben de comenzar o por lo menos avanzar hasta el 50% de lo que es la sesión número 4, porque ya del viernes para adelante nosotros no nos vamos a volver a ver hasta lo que es el 10, ¿verdad? El 10 de agosto, pues empezamos vacaciones, así que hasta el, bueno, dicen 10, pero en realidad es, en este caso, lunes, ¿verdad? Lunes 9 de agosto. Es el día que nosotros nos vamos a ver. Entonces, hasta lo que es el 9 de agosto es cuando nosotros nos vamos a ver. Y para esa fecha, pues ya vamos a comenzar prácticamente a terminar sesión 4 para poder comenzar la 5, porque el martes 17 terminamos módulo, ¿verdad? Entonces, eso sería. No sé si hay alguna otra duda o pregunta antes de que nos retiremos. ¿No? ¿Estamos bien? No, teacher. No, okay. Teacher. Muchas gracias. Bueno, ya saben. Pasen feliz noche. Have a good night. Rest and relax. We will see you tomorrow. Take care. Bye. Bye.